Tiene seguidores. Detroit, Nueva York, Los Ángeles, instiga protestas colectivas y manifestaciones solidarias. Soy plenamente consciente de ello, señor Hoover. Sé que no incita a la violencia. Lo que necesito saber es qué se propone hacer Martin Luther King después. Señor presidente, el doctor King está aquí. Señor presidente, en el sur ha habido miles de asesinatos por motivos raciales. Necesitamos su ayuda. Doctor King, ese asunto tendrá que esperar. No puede esperar. Usted tiene un problema y yo 101. Será en Selma. Aquí será la siguiente gran batalla. Selma es perfecta y están listos. Doctor King. Te lo juro, ese blanquito sabe pegar. No toleraremos que unos agitadores intenten provocar disturbios en este estado. Es inadmisible que ellos usen su poder para acallar nuestras voces. Otros perecieron en el intento, pero se acabó. La gente ha llegado a decir que van a matar a nuestros hijos. Están intentando confundirte. ¿Qué pasa cuando un hombre se levanta y dice ya basta? Construiremos el camino como podamos, piedra a piedra. Seguro que en la celda hay micros. Probablemente. ¡Tenemos que manifestarnos! ¡Tenemos que levantarnos! Como lleve a esa gente por la Alabama rural, se abrirá la veda. ¿Me permite hablar? Aquí no hay nada que decir. ¡The people! ¡The people! ¡The people! ¡The people! ¡The people! Hay 70 millones de personas viéndolo. Estas imágenes están dando la vuelta al mundo. ¡Haremos una manifestación multitudinaria! Blancos, negros y todo el que quiera. Venid a Selma. Oí que estaban agrediendo a gente inocente. No podía quedarme de brazos cruzados. Eso parece un ejército. This revolution goes on and on. This revolution goes on and on. ¡Mis ojos han visto la gloria! ¡La gloria! ¡La gloria! ¡Aleluya! ¿Qué pasa cuando un hombre se levanta y dice ya basta?